Hola amigos y amigas, muy buenas noches de nuevo. Gracias por seguir ahí con nosotros en este programa que quiere ser el de ustedes en La Verdad del Barquero en clave canaria de Canal 4 Televisión Telde. Queríamos pedirle, si hay alguien a quien nos podamos pedir algo, que el incendio de este Gran Canaria, que me lo acaba de recordar Chema Mañanicuba, que por favor que se apague, que estamos todos los Gran Canarios muy dolidos y muy apesadumbrados por el problema que hemos tenido de ese incendio injusto que se ha producido en nuestras magníficas tierras de Tejeda y San Bartolomé, San Mateo y demás. Deseamos desde aquí que haya las menores pérdidas posibles y que nos echen una mano quien tiene que echar una mano. Por lo tanto, pedimos desde este programa que haya la máxima solidaridad y sobre todo que se acabe con ese incendio porque está acabando con esos bellos paisajes de nuestra tierra, de nuestra Gran Canaria. Bien, yo quería antes de seguir con la entrevista esta que estoy manteniendo con Chema, Juan Chima Mañanicuba, presidente de la Federación de Empresarios y Hostelería de Turismo de Las Palmas, quería recordarles algo. Pues saben que soy laboralista, no puedo perder mi condición, recordarles que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de dictar una sentencia importantísima con respecto al control de los medios, del control del correo electrónico de los empresarios a través de la manipulación o mal funcionamiento o mal uso de los trabajadores. Recordarles que el Tribunal Europeo acaba de modificar la doctrina que nuestros tribunales españoles y sobre todo el Tribunal Supremo, que es nuestra máxima institución jurídica, había determinado con respecto. En definitiva, y para no perderles a ustedes la onda, porque lo importante aquí es que la entrevista con Chema, cada vez que ustedes necesiten controlar el correo electrónico de sus trabajadores, pongan una advertencia por escrito: prohibido utilizar los medios informáticos, telemáticos, de cualquier índole para uso personal. Délo a conocimiento de los trabajadores para que, si tienen que utilizar el control sobre ellos, no pueda ser declarado nulo por falta de conocimiento. ¿De acuerdo? Es una innovación importante que ha producido este tribunal, que está por encima del Tribunal Supremo, y por lo tanto, un consejo a los empresarios desde aquí: cada vez que tengan que controlar el uso o el mal uso, para entendernos, de los medios informáticos o telemáticos de sus empresas por sus trabajadores, háganlo por escrito advirtiéndolos de que el empresario puede controlar ese medio de trabajo que es de la empresa y no puede utilizar un empleado, por mucho empleado que sea, en detrimento de los derechos de la empresa. Por lo tanto, siempre la condición sine qua non es que adviertan a los empleados de que no se puede hacer ese uso. Chema, estamos en el umbral, tú lo acabas de decir, y si hacemos los deberes no hay nada que temer. Te refería al turismo en Gran Canaria. Pero hay otro titular de nuestros medios de comunicación canarios que dice: el destino canario a punto de tocar su techo turístico. En muchas ciudades, como en Barcelona, por ejemplo, con el problema, no solo el problema independiente de crisis, sino el problema de habitabilidad. ¿Podemos seguir recibiendo turistas o no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Desde luego. Pero no se puede comparar, por ejemplo, Barcelona, Baleares, con Gran Canaria o Tenerife, incluso, porque hablar del concepto Canarias son siete islas. Y son siete islas hermanas, pero cada una tiene sus necesidades y sus realidades. En cuanto a comparar Canarias, por ejemplo, con Baleares, va a ser por realidades de islas. Baleares tiene una mayor población y recibe parecido número de visitantes, pero en cinco meses. Es decir, durante los cinco meses, nosotros los mismos parecidos números de turistas los recibimos durante 12. Es decir, la concentración de turistas en Baleares es muchísimo mayor que en Gran Canaria, porque es en pocos días. Nosotros lo hacemos en el tiempo y por tanto tenemos nosotros en 12 meses y ellos en 5. Claro, pero en 5 meses reciben lo mismo, por tanto están saturados. O sea, esto aquí no. Y Barcelona igual. Y en Barcelona lo que ocurre es, sobre todo la temporada de verano, y recibe mayor número de clientes que plazas alojativas regladas, por decir, hoteles o apartamentos existen. Por tanto, empieza a haber una gran demanda, están ocupando viviendas de barceloneses que, por tanto, de alguna forma están encareciendo los pisos y obligando a residentes a salir hacia barrios y dejando la zona céntrica. Y por otro lado, al ser ocupados muchos pisos por turistas, ha sido tal acumulación de los meses del verano que se generan molestias en los vecinos. O sea, pero que ese problema no lo tenemos en Canarias. Son realidades diferentes. Y por otro lado, para que la gente sepa, a Barcelona puedes ir en tren, en autobús o en coche, además de en avión. Y en avión. Mientras que a Canarias solo en avión o en barco.
el coste es mucho mayor a Canarias y la distancia es mucho mayor, y por tanto la accesibilidad de toda Europa hacia Barcelona es más fácil que hacia un destino de media distancia como es Canarias, que tiene un mayor coste. Pero si ponemos Gran Canaria con Tenerife, nosotros teniendo una parecida población a Tenerife y una parecida extensión, aunque creo que Tenerife es un poco más grande que Gran Canaria, pero parecida extensión, recibimos 1,5 millones de turistas. No ha habido ninguna denuncia por masificación en Tenerife, y ya te digo, nosotros recibimos 1,5 millones menos, o 1,100,000, en verdad creo que son, menos turistas que Tenerife. ¿Tenemos más gente creciendo en Gran Canaria? Sí. Si en Tenerife están pensando muchos, ellos, en que están tocando el techo, es que igual han llegado a tocar el techo ellos, pero nosotros nos queda 1,000,000 para llegar a su techo. Sí. Vemos. Nosotros podemos seguir creciendo, claro. Es lo que tú opinas. Claro, podemos seguir creciendo en ese territorio que está programado, en ese suelo programado. No hay que cambiar nada. Y hay suelos en San Bartolomé, bueno, en algunos casos como Meloneras 2D, que tienen sus aceras y sus farolas, que falta construir. Meloneras 2A también ocurre con un par de terrenos con sus aceras y sus farolas. Hay suelo en Gran Canaria que está totalmente ya urbanizado, pero que lleva desde el año 2008 sin construirse en él. Pero ya lleva, en 2008 ya estaba, hace 9 años ya estaba urbanizado y no ha sido construido nada. ¿Por qué? En gran parte por un lado por laboratoria y por otro lado los proyectos entre empresarios. Esas dos realidades han impedido hacer más cavas nuevas. Cuando la gente dice que desde el año 2008 solo se ha construido un hotel en Gran Canaria, el Radisson de Puerto Dogán, una apertura en 8 años. En 8 años. Me gustaría saber cuántas había en Tenerife. Increíble. Muchísimas, no sabía cuantificarlo. Bien, eso es, ustedes y sobre todo tú te la has jugado y además lo sé, por no por ti, pero me lo han contado, que eso te ha ocasionado muchísimo disgusto y muchísimas enemistades. Ustedes defendían el tema de la reforma del Hotel Oasis de Maspalomas. Cuéntanos un poco a nuestros oyentes por qué tú has defendido eso y cuál es la posición actual de la Federación de Empresarios y Hostelería de Las Palmas. A ver, muy sencillo. En su día la cadena Riu decide tirar abajo y hacer un nuevo hotel en el actual Hotel Oasis de Maspalomas. Recibe la licencia del Ayuntamiento de San Bartolomé, porque era con arreglo a derecho. El Ayuntamiento solo da una licencia con arreglo a derecho, decide, le da la licencia de arribo, la licencia de construcción, y otro empresario asociado que estaba en la misma mesa con nosotros, que es la cadena Lópezán, no está de acuerdo con este derribo y construcción de un nuevo hotel. En este caso, su presidente, don Eustacio López, en medio de comunicación local, a 2 páginas, dice que el Oasis, el Hotel Río Oasis, debe ser declarado BIC, el bien interés cultural, pero como monumento histórico, dada la... O sea, él dice que tiene que ser declarado, sí, y que no debe ser monumento derribado histórico, ¿no? Porque tiene un alto valor... Porque Colón pasó por allí. No, en aquel caso era porque tenía un alto valor arquitectónico. Arquitectónico, como casi nada. Histórico. Con posterioridad empieza el lío que empieza y... Con el apoyo de muchos políticos. Claro, ante esa petición de parte de declarar bien como monumento histórico, el Cabildo de Bravo Laguna, la Universidad de Bravo Laguna, decide finalmente declararlo BIC, pero como sitio histórico por allá de Colón. Le quiero decir a los oyentes que nosotros no negamos que Cristóbal Colón estuviese un día en Maspalomas, pero hay que saber que en aquella época Maspalomas eran 22 kilómetros de costa. Para hoy en día, para nosotros también, es desde el Castillo Romeral hasta Arguineguín. Y claro que estuvo Colón probablemente un día allí, pero en cualquier día de esos 22 kilómetros de costa. Mientras que este Cabildo Bravo Laguna dijo que estuvo, y estuvo en un recuadro que tendrá 600.000 metros cuadrados, no los 22 kilómetros de costa. Entonces se utilizó la figura de la llegada de Colón para paralizar una inversión privada que tenía su licencia de libre construcción. Esto que iba a suponer una cantidad de inversión económica enorme y una cantidad también de creación de puestos de trabajo, porque aquello era mucho más de lo que hay hoy actualmente, ¿o no? Sí, pues yo estoy más equivocado. Cuando estamos hablando de un hotel de 48 años de antigüedad, es un hotel que data... Bueno, se abrió en el año 68, cuando yo nací, 48 años de edad, antigüedad, un hotel que está obsoleto, que sus clientes demandan una renovación. Párate, yo no sé cómo alguien puede decir que aquello era una joya arquitectónica, yo no entiendo de arquitectura, pero aquello para mí es un mamotreto. Bueno, pero yo no lo voy a discutir, pero imagínate pero es que yo no entiendo mayor, nada de arquitectura. Voy a discutir la mayor. Soy un ignorante. Es una joya arquitectónica, la grúa
Titán, que está en el Puerto de la Luz, la grúa, la primigenia, la primera grúa que tuvimos en el Puerto de la Luz. También una joya arquitectónica. Claro, lo obligamos a las empresas del sector a no cambiar de grúa. A Astican, a la otra, a operar con aquella grúa. Los miles y miles de contenedores de Mars que movemos lo estamos moviendo con la grúa o con una grúa del 2017. Pues esto es lo mismo. ¿Podemos dar servicio a unos clientes del 2017 un hotel de hace 48 años? No, es un hotel que tiene poca altura, lo sabe la gente. En sus habitaciones tiene dos escalones. Está obsoleto. De bajada o subida hacia la terraza, que provoca caídas. Las camareras de piso, que tanto hablamos de ellas. Ahora hablamos de las camareras de piso. En los pasillos tienen también escaleras. Con las cargas de trabajo lo tienen los office, los placares, las condiciones que necesita los trabajadores para operar hoy en día son malas condiciones para el trabajador, pero no se permite su derribo y construcción. Ante ello, Río ha decidido la renovación. Pero lo que quería decir antes es que se nos declara BIC como sitio histórico, bien de interés cultural, utilizando la figura de Colón, para paralizar algo, cuando la figura de Colón, de utilizarla, habría que hacer para magnificar la zona y para hacer hoteles de mayor calidad o para reformar la zona. Pero a su vez, es el propio gobierno de Canarias quien, en la ley de renovación, era una ley para incentivar que todos la zona renovásemos nuestros hoteles. Y la primera empresa que reacciona ante esa ley es Río, decidiendo derribar y hacer. Y le dicen que no el señor Bravo de Laguna. Señor López Sanz, perdón. Es lo que tenemos, es lo que hay, pero ya le digo, estos dos años de un nuevo hotel, 500 trabajadores directos de construcción. Y lo indirecto. Y los, luego, y los millones de actual, inversión. Pues creo que estamos hablando de 50 millones de euros de inversión en Gran Canaria. Casi nada. ¿Y tú crees que Gemma Casó saldrá al final o no? ¿El cabildo ahora actual está por la labor o no? ¿Tú crees que eso no saldrá? El cabildo, el actual presidente del cabildo, Antonio Morales, estaba por, lo ha transmitido, está claramente por la labor de la renovación, por la renovación de ese hotel, ¿no? La problemática que hace poco ha habido una sentencia que declara BIC, bien de cultural, como sitio histórico de esa zona, y así, aún así nosotros entendemos que una cosa no impide la renovación. Esperemos que no vengan voces jurídicas que digan que hay que esperar al plan especial que desarrolle lo que se puede hacer ahí para poder acceder a esa renovación. Esa renovación lo necesitan los trabajadores, los clientes, lo necesita Gran Canaria, donde nació el turismo. Necesitamos tener un hotel emblemático, un centro comercial. Tenemos un centro comercial Oasis. Que es una auténtica vergüenza. Que es, yo, con todo respeto, no sé si sí, con el máximo respeto a los potrero, propietarios, pero no es lo que requieren nuestros clientes de hoy en día. El mejor sitio de esta isla, donde si se reformase ese centro comercial, irían grandes marcas como Zara, etcétera, estoy convencido, y tendría una producción 5 veces mayor y mucho más rentabilidad para sus. También eso está paralizado. Estamos con lo mismo que está pasando con Melonera, que está al lado, claro. Estos problemas de paralización han llevado a una pelea entre todos los sectores empresariales que han paralizado el total de la actualidad de inversiones del sur de Gran Canaria. Por tanto, cuando la gente cree que con la ley del suelo se va a construir muchísimo, yo le digo que en Gran Canaria en este momento no hay ninguna grúa, solo hay dos movimientos de tierras, que son los que hace el señor Teo Gerlach en Sisa, en un topasito blanco, que son aquellos terrenos que le compensó en su día el gobierno de Canarias, el ayuntamiento, del derribo del hotel. El tema heliotrápico, ¿no? Claro, es lo único que se va a hacer. Lo único que está en estos momentos en movimiento de tierras, y no vamos a ver en los próximos años nuevos hoteles en Gran Canaria. Pero eso lo que demuestra, José María, que los grandes empresarios gran canarios o españoles o tinerfeños, cuando les tocan el bolsillo ya no son tan liberales y no son tan aplaudidores, por decirlo de alguna forma, de la libre competencia. O sea, cuando les tocan el bolsillo sus intereses, ponen piedras al campo. ¿Es así o no es así? Desde luego. Esa ha sido la prueba más palpable, ¿no? Y esa libre competencia aquí, en esta tierra, no ha existido, no existe. Yo no la he conocido. Siempre ha habido grupos de presión, grupos de poder que pueden empujar, que uno, pueden hacerle a uno avanzar en el desarrollo de sus, o le pueden hacer retroceder o entorpecer esa. Pero desde luego, lo que le puedo decir es que la Federación está a favor. Que Riu. Riu o cualquier empresa. No voy a seguir, pero para dejar claros los nombres, que Riu derribe y hágase un hotel. Que don Eustesio López, la cadena López Sanz, haga sus dos hoteles de Meloneras. Que yo mañana pueda hacer el terreno que tenga
yo, tú, él. Nosotros, ¿y lo pesan ha vuelto a la federación o no? No. No, no vuelve ni paga, claro. No, en el sentido que no está de acuerdo con nuestra política, y eso yo lo respeto, claro. Nuestras decisiones. Y o sea, democracia cero. Afuera. Ahí, como no se está de acuerdo con sus intereses, pues se marchó. Ya. Bien, hoteles de 4 estrellas en Gran Canaria. ¿Necesita Gran Canaria hoteles de 4 estrellas? ¿Hace falta para diversificar más nuestra oferta legislativa o no? Con respecto a lo que se está haciendo en Tenerife, que siempre hemos estado, además porque es así, es verdad. Tenerife nos ha echado la pata adelante porque nuestros políticos tienen una barriga muy gorda y se adaptan a todo lo que les eche Tenerife. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué van a hacer la Federación de Empresarios de Hotelería de Gran Canaria de Las Palmas con respecto a esa política? ¿Necesitamos hoteles más de 4 estrellas? No, ¿qué va a pasar, José María? En verdad, no debo contestar yo, son nuestros clientes y los turoperadores. Y los turoperadores, cuando saltó esta polémica en el 2013, dijeron claramente que Gran Canaria tenía necesidad de nuevas camas de 4 y 5 estrellas. Lo dijeron aquellas empresas que nos van a mandar los clientes, que había una demanda de camas de 4 y 5 estrellas y que no nos podían mandar más clientes porque no teníamos esas camas. Porque no teníamos camas. Camas de esa calidad. ¿Y si van a Tenerife? Que sí las tenían. Y de eso, y en el tiempo, ya te digo, Tenerife en su día tenía menos turistas que nosotros y hoy en día tiene 1.100.000 turistas más. ¿Más? Mérito, sí. Que Gran Canaria. Mérito de ellos. Y yo no voy a quejarme de ellos. No, ¿pero no, qué van a hacer ustedes? Tendremos que, esa demanda que hay de mercado, ofertarla, generando nuevos hoteles. ¿Con la ley, con la nueva ley del suelo? Con dos vías. No, con dos vías. Mediante la renovación, que estoy de acuerdo, renovación de complejos de apartamentos que pasen a ser hoteles de 4 estrellas, y a su vez, en zona programada, nuevos hoteles modernos, nuevos resort, que es lo que demandan también los clientes de hoy en día. Conjugando renovación y nuevo, podemos dar aquello que nos demandan nuestros clientes, subir el número de turistas, generar empleo, que hay un paro de un 50% de los jóvenes, ya le digo, y un 25% total de la población de Gran Canaria de parados, reducir las tasas de paro. Amigos y amigas, saben que estamos hablando con el presidente de la Federación de Empresarios y Hotelería de Turismo de la provincia de Las Palmas. Saben que hemos abierto nuestros teléfonos para que ustedes puedan hacer las llamadas que quieran desde nuestra redacción. Espero que pongan el teléfono para que todos los que puedan querer llamarnos al 928-68-23-42, creo recordar, efectivamente, ahí lo tienen en nuestra pantalla, para que le hagan las preguntas que consideren oportunas a nuestro invitado, el señor Mañaricúa. Por lo tanto, cuando ustedes quieran llamar, estamos aquí. De lo contrario, nosotros seguimos dándole a la lengua, que como verán, José María tiene un verbo facilísimo y además no rehuye nada y dice siempre la verdad, dura pero clarísima. Tema camareras de piso. Sabemos todos, o al menos lo intuimos, se habla muchísimo de ello, que muchos empresarios de su sector, sobre todo el del sector de hostelería, de grandes hoteles, están haciendo trabajar a las camareras, por supuesto, muchas más camas de las correctas. Y además, se está pidiendo de diferentes ángulos, con el tema de las sustituciones, te doy 100 euros más para no contratar a otra, no tirar del empleo, tal. La gente acepta ese tipo de imposiciones porque no quiere perder el empleo. Pero aparte de eso, desde el punto de vista de la sanidad pública, del control y del cuidado que debemos tener con nuestros empleados, las camareras están pidiendo a grito que se puedan jubilar a los 60 años, porque, oiga, si no se ponen camas modernas, como pasa en los hospitales, que aprietas un botón y se dice, limpiar, levantar camas, eso es un trabajo bastante duro. ¿Cuál es el punto de vista y cuál es el apoyo de la Federación de Empresarios sobre estas dos cuestiones? Explotación de camareras, contratación irregulares para cubrir bajas y tal, con 100 euros al mes más, no contratar camas. ¿Y cuál es la posición de ustedes con respecto a los gritos que se están haciendo con respecto a las camareras de piso para que se puedan jubilar, por ejemplo, a los 60 años y que puedan adoptarse medidas de tipo económico, de tipo de cualquier otra índole para que... Porque una persona de 60 años levantar una cama o levantar un colchón de que pesa, pues eso, 20, 30 kilos, se puede hacer por una persona. ¿Cuál es la posición de ustedes desde el punto de vista empresarial? En cuanto al tema de las prejubilaciones, hace meses, y eso transmitimos a Pedro Quevedo, cuando iba a negociar los presupuestos generales del Estado, o el apoyo a los presupuestos generales del Estado, los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, junto con la Federación, firmamos un compromiso, un acuerdo, donde... solicitábamos al gobierno la prejubilación de las camareras con 60 años de edad
y creo que tras 25 o 30 años, no recuerdo exactamente, trabajo. De trabajo en el puerto de... En el servicio de camareros. De camareros de piso, no otra cosa. Muy bien. Lo trasladamos, Pedro Quevedo dijo que ya era el momento de las negociaciones, no podía seguir metiendo nuevas cosas, más, pero más obligaciones. Que lo transmitiría al gobierno. Al gobierno. Y a su vez... De hecho, Nueva Canaria en el Parlamento del Senado, en el Senado, ha defendido esta una moción, una porque propuesta. Porque también, perdóname, José María, pero también a los empresarios les interesan. Una señora con 60 años que ya no esté levantando ese tipo de peso y que se pueda renovar ese plan, esos trabajadores, con otras personas más jóvenes. Claro, es que por un lado, a personas que después de una carga de trabajo ya no están en las mejores condiciones para poder trabajar, que tienen muchas bajas, sería, en su lugar, una persona joven que hoy en día no puede acceder al mercado laboral. O sea, que habría mayores beneficios. Y ya estamos hablando de una persona que ya ha cotizado durante, no recuerdo exactamente el acuerdo, que creo que eran 30 años de cotización en el puesto de trabajo, que yo creo que es una cotización amplia. Y encima una persona joven que hoy en día está cobrando una prestación pasaría a trabajar y el empresario a pagar su cotización social por él. Entendíamos que era posible porque ya hoy en día los mineros, los pescadores... Creo que también los policías. Claro, sí, tienen una actividades especiales pueden jubilarse a los 60 años o incluso algunos antes a los 58. Por tanto, entendíamos que era perfectamente... O sea, que ustedes apoyan esa... Por supuesto. Esa proposición. Por otro lado, el mayor problema que ha habido con las cámaras de piso son aquellos empresarios que están incumpliendo el convenio de hostelería. Esto es lo más grave que está ocurriendo. Sobre todo esto se ha dado en islas como Lanzarote y Fuerteventura. Muy pocos casos en Gran Canaria. En Gran Canaria, la mayoría de las empresas tenemos el servicio de cámaras de piso son propias, no son externalizadas. Están externalizando ese servicio esencial. Claro, pero están externalizando, pero sin pagar el convenio de hostelería, están yendo por el de oficinas de despacho. Sí, claro. O sea, pero eso sabe usted que está declarado ilegal por los tribunales, por el de Las Palmas y por otros muchos tribunales. Y la federación, estamos de acuerdo que esto se persiga, se denuncie y animamos a aquellas camareras que estén en complejos, apartamentos o hoteles, cobrando este por el convenio de obra y servicios, que incluso se dirija a la federación, es bastante inferior. Que llevaremos la denuncia a la inspección de trabajo, porque más o menos para que sepa la audiencia, una camarera de pisos de un hotel de 4 estrellas gana 1.300 euros netos mensuales, mientras que una camarera de pisos que va por el convenio de oficina de despacho unos 800, o sea, casi 500 euros de diferencia. Claro, el problema está es que cuando dicen... Por eso los turistas se van a Fuerteventura en vez de venir a Las Palmas, porque les costará más barato también. Pero ya las inspecciones han perseguido esto. Pero me entiende, sí. O sea, ellos están compitiendo en un bando desleal. Por otro lado, los empresarios nos quejamos que unos empresarios estén compitiendo deslealmente contra otros. Unos tienen menores costes que otros. Claro. Desde la Federación, que hemos firmado recientemente el convenio de hostelería, somos los primeros que creemos que hay que denunciar a aquellas empresas que no pagan el convenio. Y apoyamos a que lo denuncie. Porque es competencia desleal en primer lugar, ¿no? Ya le digo, lo que pasa es que se utiliza a veces al incumplidor, al que paga 800 euros, para decir que la hostelería paga mal. Es que eso no es convenio de hostelería. No está eso pagando. Es mentira. Claro, es mentira. Tendría que cobrar 1.300 la camarera. El problema es que ese empresario le está quitando 500 euros al trabajador. Es la realidad. Pero es que el salario de hostelería son 1.300 euros netos. Sí, netos. Sí. Ah, lo conozco porque me dedico a eso y es verdad lo que estás diciendo. O sea que, pero el principal daño no solo es al propio trabajador, sino a los empresarios honestos, a los empresarios como ustedes que cumplen con la legalidad vigente. Pero el caso, lo curioso de todo esto es que esto viene del turismo de ciudad, viene de la hostelería de ciudad, de los hoteles de ciudad. Esto es una práctica que se da a la península, porque la península se puede externalizar y no están obligados, los convenios no fijan que se puede externalizar los servicios y no fijan los convenios que hay que someternos al convenio de hostelería. Entonces nos encontramos que la península es legal, perfectamente legal, que una camarera de pisos de un hotel de Madrid o de Barcelona cobre 800 euros. Perfectamente legal, a día de hoy. Sin embargo, José María, se está dando muchísimo, con muchísima frecuencia, en la cesión ilegal de trabajadores y en la externalización de servicios fundamentales de las empresas de hostelería que tienen que ser asumidos por los propios empresarios y, sin embargo, se externalizan. Y ponen ahí a los trabajadores y son los propios... O sea, hay un conflicto jurídico permanente con ese tipo de actuaciones. ¿Y ustedes qué hacen para evitar esto? Pero en Gran Canaria no hay muchos casos de estos. Que yo conozca ha habido dos. Y son la excepción que se dan a conocer y se comunican como la regla. Ya digo, son la excepción dos. En Gran Canaria puede haber 420 hoteles, entre hoteles y complejos. Conozco solamente dos casos. En Lanzarote y Fuerteventura ha habido más casos. Y algunos hoy en día están saliendo a la luz. Y creo que es muy fácil. Creo que el gobierno de Canarias va a traer este año de nuevo
en este periodo invernal unos 70 inspectores de la península un par de meses. Esas denuncias que hay, que vayan rápidamente, que levanten actas y metan las sanciones. Y yo creo que es muy sencillo acabar con esto, porque pues yo lo creo que es sencillo, con voluntad. Ustedes, desde luego, los empresarios serios como ustedes, están a favor de eso, claro. Desde luego, y aparte... Porque es una competencia desleal. Y se nos está dañando nuestra imagen. Estamos, por una minoría, estamos quedando la totalidad, claro, como algo realmente que no somos. Usted, que tanto sabe de turismo en Gran Canaria, porque le han crecido los dientes en esta tierra, ¿qué le falta, qué haría usted desde el punto de vista empresarial, pero un llamamiento a los poderes públicos, qué hace falta para que este turismo nuestro, que ese futuro nuestro, podamos vivir todos los Gran Canarias de él? ¿Qué hace falta? ¿Qué había que hacer para que sigamos creciendo con dignidad, con calidad, con perspectiva de futuro, José María? Pues a veces dígaselo al gobierno. El cumplimiento de los políticos, en el sentido de... Ellos hablan en el 2013 de una ley de renovación, que hay que renovar nuestros hoteles completo. Y apartamentos. Y por otro lado, cuando una empresa decide derribar el suyo y hacer una inversión de 50 millones para hacer uno nuevo, se lo prohíben, por poner un ejemplo. Como dos, el tema de Río, sí, claro, lo que hablábamos antes. Claro, pero es un ejemplo. Otro, cuando hablan, se les llena la boca a los políticos, dicen que tenemos que ir a por un cliente, un turista de mayor nivel, de nivel poder adquisitivo, que gaste más. Resulta que seguimos con los chiringuitos de playa que teníamos hace 30 años. Vergonzoso. Llenos de herrumbre. Cuando quieren un turista de mayor calidad, que tenga una mayor capacidad de gasto para tener un empleo mejor, resulta que las hamacas que tenemos hoy día son hace 30 años. Cuando en todas partes del mundo tenemos playas con camas balinesas y una oferta mixta. Hay gente como yo nunca uso una hamaca en la playa, yo me voy a la arena, me encanta. Hay gente que querrá una, que le gusta la hamaca, una hamaca, claro, sencilla, y hay gente que está dispuesta a pagar una cama balinesa. Mientras otros destinos competidores tienen camas balinesas, nosotros no. Pero es que son destinos competidores de alta calidad, tienen camas balinesas. Y aquí hablamos, el político, alta calidad, luego prohíbe la cama balinesa. Él o las leyes que han ido desarrollando. Entonces, hay mucha incongruencia entre los que dicen. Tenemos lo que una hacen. Llamada, José María, perdón. Perdón, que te... buenas noches. Sí, hola, buenas noches. A, ¿de dónde nos llama, doctor, por favor? Mire, le quería preguntar a... ¿De dónde nos llama? ¿De dónde nos llama? Ah, perdona, sí, de Las Palmas de Gran Canaria. Haga su pregunta, señor Mañaricúa, por favor. Sí, lo que quería preguntarle es si alguna vez han planteado hacer posible que el agua fuera potable, porque como es el es hostelero y he visto que lleva negocios y cosas de esas, creo que será muy interesante para el turismo y para las personas que vivimos aquí en Canarias, ¿no? Creo que sería algo bueno y algo nuevo y que llamaría la atención más a los... a los turistas, porque tendríamos algo que no tiene Tenerife y otras islas, ¿no? El agua potable creo que sería muy muy importante e interesante, ¿no? Gracias por su pregunta. ¿Qué pasa, que el agua nuestra no es potable o qué? Bueno, yo creo que el agua de abasto de nuestra zona turística no es potable, pero cuando hoy en día, y le doy la razón al oyente, es fácil. O sea, hoy en día hay plantas de ósmosis modernas donde el agua de mar la puedes potabilizar y puede ser potable y puedes beberla. Yo, de hecho, tengo una planta de ósmosis en un hotel y creo que mi agua es potable. Hoy en día, potabilizar el agua puede estar entre el metro cúbico entre 0,65 y 0,80 céntimos de euro el metro cúbico, cuando la compramos a 2 euros y pico, cuando podríamos potabilizarla de una manera barata y de manera mayor calidad. Las aguas que tenemos en el sur de la red, aparte de no ser potables, están mezcladas con aguas de pozo con altos niveles de... pues no sé, de salinidad, de cal, de no sabría decir trasco. Y es un agua que tenemos que tener, si la metes directa a los fregapatos industriales y demás que tenemos, en pocos años nos los tumba. Tenemos un agua de muy mala calidad en la zona turística. Cuando hoy, ya le digo, se ha abaratado muchísimo el coste de potabilizar el agua con unas máquinas muy modernas, que donde en un, lo que es un contenedor, en este entra en un, viene en un contenedor una planta de ósmosis y y es muy rentable y te potabiliza el agua de una gran calidad. Pues desde luego se puede hacer muchas cosas, pero hay intereses en esta tierra, como existían en otras zonas cuando hacían los terratenientes. Aquí han existido y existen los aguatenientes. El negocio del agua siguen es un gran negocio. Existiendo los aguatenientes, ¿verdad? Es un gran negocio para unos pocos. Y me parece muy bien que accedan a ese negocio, pero que todos podamos acceder en igualdad y que los demás podamos potabilizar también ese agua de mar. Claro. Que es de todos. Efectivamente, que debería ser de todos, sí. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa, nos quedan, sorpresos, 6-7 minutos, y quiero pegar una larga cambiada, José María, porque has hablado de tu labor como empresario, de tu labor como presidente de tal, de tu labor como persona. Tú hiciste, además jugabas al fútbol,
Tú apoyaste muchos años al equipo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, incluso jugaste en él mucho tiempo, porque te jugaba mucho fútbol. ¿Cuál es la política de ustedes con respecto de tu empresa, con respecto al apoyo a algunos grupos canarios de deportes, a algunos deportistas canarios? En su día tuve una gran implicación en el fútbol, primero en la Universidad de Las Palmas, la Vegeta Universidad, que es donde comencé y jugué, y luego durante muchos años en el Castillo, tanto jugando de jugador como luego de director deportivo, además de sponsor, ¿no? Tuve una implicación pues hasta que llegó un momento que ya la familia y la responsabilidad de la empresa me hizo dejarlo. Pero hubo una etapa importante en la empresa que tuvimos una gran intervención en todo lo que es el deporte. En la actualidad seguimos, no de una manera tan directa, pues por ejemplo, ahora colaboramos llevamos el pantalón del equipo fútbol Fermarguín de Bogán, de Riguín, femenino. Colaboramos con la Gloria Challenge Modal Gran Canaria, que va a ser la tercera edición, que el año pasado fue muy reconocida porque vino un jeque árabe y a su vez vino el olímpico, ganador olímpico Alistair Brownlee, y tuvo repercusión en los medios. Colaboramos con el Valle Más Palomas de San Bartolomé, intentamos colaborar con el deporte de una u otra manera, y tenemos, bueno, diferentes maneras colaboramos. Quizás no ya como antiguamente, que la verdad que había, aparte... Está muy implicado usted, sí, tu empresa sobre todo, y tú sí, personalmente. Las obligaciones del tiempo hace que la implicación sea... Las obligaciones los llevan a otro lado. Lo que antes dedicaba quizás al fútbol, ahora dedico a la federación y de empresarios, y claro, van cambiando las necesidades. Nos vamos, no por decisión, porque a veces obligado, vas dejando una cosa, te ves obligado a entrar en otra, y así es la vida. Y el apoyo y la resonancia que está teniendo en nuestro municipio de San Bartolomé Tirajana al apoyo al turismo gay, ¿estás de acuerdo con ello? ¿Qué habría que hacer para reforzarlo? Porque está clarísimo que es una auténtica pasada, o sea, una auténtica maravilla. Pues, ese destino que nos hayan tomado como destino turístico de ese importante sector de la sociedad. Yo creo que, primero, súper positivo, pero no hay que invertir más, quizás, en publicarlo, darlo a conocer como ese destino, sino lo que hay que hacer es, hoy en día es el primer destino gay de Europa, de Sol y Playa, yo creo, no sé si Sitges y San Bartolomé, yo creo que San Bartolomé es más importante, lo que hay que hacer es que los que vienen y lo conocen, darles las mejores condiciones y mejorar las condiciones en las que están. Es decir, de todos he sabido que hay un chiringuito que es el chiringuito gay de las Dunas de Las Palomas. Pues ese chiringuito donde hay turistas, donde se gasta una gran cantidad de dinero, ese chiringuito tiene, no sé, 15, 20 años y está lleno de rumbre. Pues habrá que dar un chiringuito, habrá que poner digno, un chiringuito mejor, decente. La oferta que se ha hecho. Eso es un llamamiento al ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Aquí quiero explicarlo, no solo es culpa del ayuntamiento de San Bartolomé, es responsabilidad de todos nosotros. Porque el ayuntamiento se encuentra que Costas no le deja colocar, la organización de Costas, del Estado, no le deja colocar. Bien, Costas y el ayuntamiento. Los responsables. No le dejan poner los nuevos chiringuitos. Por su vez, eso está regulado por la ley de la Reserva Natural de las Palomas, que le pone una serie de restricciones. Los políticos cada vez van regulando todo. Se regula para una mejor protección medioambiental, pero al final ni se consigue la protección ambiental, pero se jode la práctica. Ni el desarrollo económico. No, nada, tampoco, porque tampoco un chiringuito de herrumbre no protege ambientalmente más que un chiringuito precioso, de madera. Al final, siendo, todo es, nos llenamos la boca y no cumplimos. Entonces, ¿cómo podemos defender ese turismo gay? No haciendo más publicidad, sino esos señores que van a ese chiringuito, que sea un chiringuito maravilloso. Que tienen esas hamacas, poner esas hamacas mejores. Igual en las camas balinesas. Ahí ya nos dirá el alcalde, no puedo hacerlo, porque la Reserva Natural de las Palomas me lo impide. Pues, ¿y qué tenemos que cambiar las normas? Porque igual puede haber una hamaca que no corta, porque no lo sé, estoy hablando, que no corta los vientos y los movimientos de la arena. Igual tiene que ser como, aún con la Reserva de las Palomas que fui, que los chiringuitos tienen que ser como en forma de barco para que el agua fuese por debajo, perdón, la arena, en las corrientes de... Pero que se pongan científicos, alcaldes, políticos, empresarios, todos de acuerdo, y veamos qué podemos hacer conjugando medio ambiente, economía y la parte social, todo el mundo contento, que haya hamacas para que pueda pagar más y para que pueda pagar menos, oferta para que pueda pagar más y para que pueda pagar proyecto, menos. Proyecto del Siampar, ¿apoyan ustedes ese proyecto? Por supuesto, si una de las valoraciones que hacen nuestros turistas de Gran Canaria, como en la última encuesta, es las días de ocio, es lo que todavía nos falta bastante en Gran Canaria. Y lo que hacía falta en el sur son actividades de ocio de este tipo. Es muy importante para nuestro turista familiar y para nuestro invierno, para nuestro verano, nuestra temporada baja históricamente, y el turismo familiar, el que esa zona que está en la zona
más antigua, o por decirlo, más madura de San Agustín y Playa Inglés, el Siam Park, va a tener un valor añadido para todos nuestros hoteles. A lo mejor San Agustín le va a ayudar sobremanera, porque tenemos 84 habitaciones familiares que nos va a ayudar a comercializarse en verano, porque va a ser un impulso en Gran Canaria para el turismo familiar. Te das cuenta que Siam Park ha sido declarado TripAdvisor mejor instalación de ocio del mundo, sí, en Tenerife. Tenerife, podemos, sí, en Gran Canaria tener algo así. Pues hasta eso en Gran Canaria lo tenemos paralizado. Tenemos problemas. Somos los mejores. Gran Canaria somos un auténtico desastre como empresarios para permitir el desarrollo de nuestra tierra. Es verdad. Y tú tienes el valor de decirlo, claro, aunque eres representante de todos los empresarios de hostelería y turismo de Gran Canaria. Última pregunta. Convenio de hostelería de la provincia de Gran Canaria. Quejas de los sectores minoritarios. ¿Perdón? Quejas de los sectores minoritarios por el alto costo de los salarios. ¿No habría alguna posibilidad? ¿Ustedes han empezado alguna vez a hacer un convenio para el sector, diríamos, poderoso de los hoteles, extrahoteleros, y el sector de la pequeña cafetería, el pequeño bar, el pequeño perrito caliente? Ya sé que es difícil, la pregunta es endemoniada. El primero que lo recoge ha sido este convenio. Ya una pequeña diferencia entre la parte de hostelería, la parte de restauración y extrahotelero. Nosotros hubiésemos querido que hubiese una mayor diferencia entre pagar más los hoteleros, menos los hoteleros, porque las diferencias entre los grandes grupos hoteleros y los pequeños negocios, hay unas diferencias claras. Pero de todas formas, estamos viendo unos momentos de bonanza que las últimas subidas de convenio que ha habido y la realidad del convenio es, creo que justicia, es correcto para todos. Bien, o sea que ustedes no están mucho por la labor de dividir ese sector. Sí, con el tiempo va a ir creando una diferencia. O al menos hacer una diferenciación de salario en cuanto a la cuantía, al quantum económico. Lógicamente los hoteles de 4 y 5 estrellas tendrán que estar obligados a pagar más que los complejos de apartamentos. Con menores, mayor beneficio económico, o los bares y restaurantes. Pero bueno, eso habrá que verlo y a ver cómo lo podemos conseguir, porque también la contraparte son los sindicatos y tendrán que estar de acuerdo. Claro. Evidentemente es un acuerdo entre dos, los sindicatos y ustedes. Bien, José María, te agradecemos muchísimo tu presencia en este programa de La Verdad del Barquero en Clave Canaria de Canal 4 Televisión, porque hace tiempo que habíamos, ya que hace un par de meses que te vi por ahí por Vegeta y te emplacé para que estuvieras aquí y has cumplido como siempre, como te honra tu honradez y tu hombre de palabra para estar aquí. Te deseamos mucha suerte en tu cargo y te agradecemos la presencia en este acto. Nosotros nos vamos porque tenemos que estar con ustedes el próximo jueves, en el que estaremos también con otra entrevista también de otra persona muy relevante para Gran Canaria. Le agradecemos la presencia de ustedes ahí un jueves más y hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Gracias y buenas noches.